Yo siempre digo que los faros no hay fronteras, o sea, los faros lanzan la señal y es para todo el mundo igual. Ni hay fronteras, ni hay clases, ni hay idiomas, ni hay nada. O sea, todo el mundo sabe que los cuatro destellos cada 20 segundos son de Mesa Roldán, Cabo de Gata tiene uno cada cuatro y el marino o el que está dentro de tierra recibe la señal y sabe lo que está viendo y tú simplemente tienes ese cometido, ¿no? Que ellos vean tu luz. Ahora, lo que ellos hagan con ella, pues muy bien, ¿no? Si uno viene en una patera y se guía por la luz del faro, a mí me da igual si eso es ilegal o no es legal. A faro le da igual atender a un gran transatlántico o un barco de lujo que al barco más pobre y más pequeño, ¿no? Es algo, una señal como universal, altruista, es algo, por ese lado también es muy romántico, ¿no? ¿Para qué sirve un faro? Para saber situarte sobre una carta. En teoría el barco tiene que tener una carta náutica y ve el norte verdadero, la brújula esta grande que lleva en el compás, lo ve en el faro de Chipiona a 30 grados. Luego con el norte ya tienen un ángulo, ¿vale? Pero ese ángulo, ¿en qué zona estás del ángulo? No lo sabes, ¿no? Necesitas otro faro. Ves uno de Huelva, por ejemplo, ¿no? A 60 grados, ya tienes dos. Y la precisión es ya bastante mejor cuando coges el tercero. Los capitanes de barco, los prácticos, quien quiera, que tienen a bordo un montón de ayudas a la navegación, valga la redundancia, tienen el radar, tienen el ICE, tienen la señal de GPS, pues aún así, ellos, que son los usuarios finales, les gusta lo que dicen mirar por la ventana. Y es la confirmación visual, la seguridad que te da algo que tú ves con tu ojo. Teníamos que llevar un pequeño velero a un astillero de Santander, ¿no? Y la verdad que fue una gran ayuda a los faros porque el barco estaba en condiciones penosas, no tenía electrónica ninguna y entonces pues navegamos a la vieja usanza, ¿no? Mirando las luces y los destellos y reconociendo los faros. Entonces en aquella época los barcos iban de punta a punta, de cabo a cabo, así uno detrás de otro, y la navegación era diurna. Por la noche bajaban las velas, fondeaban el ancla y se echaban a dormir, hasta el día siguiente por falta de referencias visuales. Ya los fenicios estuvieron haciendo esa ruta para ir a por el estaño, bordeando todo el Cantábrico, pero en su tiempo de mayor gloria fue cuando descubrieron la orientación por las estrellas, lo cual ya se dieron cuenta de que estábamos en la misma longitud geográfica, Irlanda, que nosotros, estableció una ruta marítima que iba a Inglaterra y volvía sin tener que bordear esto, con lo cual hicieron un ahorro de navegación y además navegaban de día y de noche, o sea que iban como balas, por así decirlo, en aquellos tiempos, lo que les hizo muy rentable la travesía. Ya en aquel tiempos romanos, había un primitivo faro, ahí están las ruinas, están los cimientos y están los trozos de las vasijas cóncavas de cerámica quemadas por dentro, las linternas, y quiere decir que no eran para calentar la comida, sino para las bombillas, por así decirlo, de aquella época. Y es muy curioso el faro natural que había aquí para los balleneros de la Edad Media. Justamente la línea recta que pasa del Naranjo de Bulnes por el Pico Turbina, que es inconfundible con su cima así apaisada, pasa por el puerto de Llanes. Entonces los balleneros que estaban afuera decían,
para entrar allá, les dices, cuando veas el padre, refiriéndose al picurriello o naranjo de Bulnes, sobre el hijo, refiriéndose al cuera, pues es la enfilación allá, ¿eh? Los haces de una lámpara, que son en todas las direcciones, refractan con el ángulo justo para concentrarse en esto que se llama el plano focal. Para mí la soledad en los faros era libertad. Vives a tu modo, no vives para los demás, sino para ti misma, haces lo que quieres. Explotas la naturaleza. Solo se está bien. Si tú eres una persona que tiene la cabeza centrada y cosas que hacer, solo se está muy bien. Yo siempre le digo a la gente que soy una especie de ocupa en el paraíso. O sea, aquí ha aparecido, tú vienes de Madrid y apareces en un sitio como este que está, en realidad es para ti solo prácticamente, dentro de un parque natural, con estas vistas que hay aquí. O sea, estás como una especie de, como ocupando algo así, ¿no? Que, algo que casi no te mereces. Los faros dicen guían en la oscuridad, pero no es del todo cierto, o al menos no es toda la verdad. Los faros lucen soberbios, eróticos, alzados en las más altas lomas. Cuando un haz de luz lame el horizonte acuoso, una perla brilla en el fondo. Cuando la luz en su giro se arrastra sobre la tierra, varias luciérnagas se aman a ligeros intervalos.